jardín es un espacio exterior en el que a veces pues estás buscando estímulos, ¿no? Y esos estímulos pues no solo te las dan las plantas, o al casar plantas con cualquier otro elemento, ya sea cristal, madera, hierro, pues consigues efectos que se pretenden. Es casi pues como la luz, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Pues le das más vida al jardín. Tiene algo más que si simplemente te quedas con un elemento. Pues hay planta, hay grava, hay mallas, vas introduciendo elementos que sin procurando que convivan, ¿no? Que no nos peguen así, no sean estridentes. Nos llamaron para actuar en este espacio, ¿no? Entonces, con el origen de la actividad empresarial y del edificio, pues propusimos una actuación, primero arropando el edificio, que el entorno es el que hay, ¿no? Entonces había que acotar el espacio para que no se difuminase lo que es el edificio, ¿no? Si no, las vistas y las sensaciones se pierden. Entonces, al colocar dos masas forestales de árboles en cada lado, ya el edificio nos queda totalmente enmarcado. Eso por un lado en cuanto al edificio. Y luego hubo una actuación que era de cara a la actividad del edificio, o sea, sintetizada de la actividad del edificio, que es su actividad agrícola, ¿no? Del origen de lo que es la empresa, que era el cereal, ¿no? Entonces, la propuesta ha sido un campo de pacas, ¿no? O sea, recién cosechado y con sus formas definidas, y parece que nos ha pasado a la empacadora y las ha ido soltando, ¿no? Se han hecho de colores para darle un poco más de vistosidad, ¿no? Y se han elegido tres colores: el rojo con los berberis, el verde con la lonicera y el gris con el teucrium. Son plantas que soportan la poda para topiarias y que son también muy resistentes a cualquier inclemencia, cualquier despiste o cualquier cosa que pueda surgir, cortes de agua, plagas, y eso es importante, ¿no? También se han colocado unas gramíneas recordando al cereal, evocándolo al cereal, ¿no? Todo esto lo hemos cubierto con un manto de unos geotextiles y grava para darle uniformidad, y nos aguantará mejor la humedad. El bajo consumo también es importante, ¿no? De toda esta planta, para el mantenimiento y un poco pues que se vea que las propuestas actuales están en equilibrio también con el medio ambiente, ¿no? Que se pueden hacer cosas nuevas y diferentes y respetando un poco lo que ahora pues se está demandando. Las plantas irán creciendo, la estructura metálica marca los límites de lo que se pretende, y el recorte y el mantenimiento pues va a ser sencillo porque ya tenemos los límites. El consumo de agua está marcado por el riego por goteo y por los geotextiles que hemos colocado, que nos mantienen la humedad, o sea, evitan la evaporación y retienen cada gota de agua, pues al cielo se va muy poca, no se queda toda, va hacia la tierra, ¿no? Entonces con eso consigues también un bajo mantenimiento. Impides también las hierbas que no quieres pues que crezcan, que es un poco lo que hablábamos. Un jardín te sale lo que quieres y lo que no quieres, entonces tú un poco pues tienes que dejar lo que se pretende del jardín, entonces quitar las hierbas que no quieres. Aquí no van a salir, o sea, va a ser un jardín muy limpio y con un mantenimiento pues bastante sencillo, o sea, de limpieza y de aseo, ¿no? A mucha gente pues se asusta cuando terminas de trabajar y dices que aún falta, ¿no? ¿Qué falta? No, hombre, no falta nada. Falta el jardín, o sea, el jardín necesita unos años. Es natural, o sea, tiene un crecimiento. Entonces, el jardín comienza cuando nosotros terminamos. Hemos forzado unas convivencias, o sea, un matrimonio. Hemos casado pues aquí hierro con planta, unas plantas con otras, que en un medio natural pues no estarían, pues como cualquier pájaro en una jaula o en una casa, o un gato si lo sueltas pues es fácil que no se quede en casa, ¿no? Entonces fuerzas unas convivencias que con el tiempo las ayudas, ¿no? Las ayudas a que estén a gusto, ¿no? Cuidándolas, ajustando riegos, con los abonos, y un poco pues es eso, ¿no? El jardín comienza cuando nosotros nos vamos, ¿no? Y es cuando lo vas acompañando y vas respetando el alma de cada planta, como le digo a un cliente yo, digo, cada planta tiene su alma. Entonces hay que ver lo que la planta te pide, por un lado lo que tú quieres, y por otro pues como las personas que somos muy cabezones y queremos unas cosas, pues a veces has de respetar, y va a ser más bonita esa planta a veces dejándolo ser lo que la planta quiere ser que lo que tú quieres. Otras veces tenemos unas necesidades y tenemos que obligarles, ¿no? A decir, de aquí no te puedes pasar, que si no,
pues te arranco, ¿no? Es un poco el jardín.